Ante todo, quiero dar la bienvenida a Óscar y a Federico, Óscar Alvarado y a Federico Burgués. La bienvenida a esta su casa, a esta familia, de la que forman parte a partir de hoy, de ayer, realmente, cuando van a tener el reconocimiento médico y se incorporan ya a la disciplina del club. Y fundamentalmente y principalmente también quiero dar las gracias a nuestro patrocinador principal, a MyWeibo, a MyWeibo Smartphones, por el esfuerzo que nuevamente hace y la confianza que deposita en el Club Baloncesto Valladolid. Lo que nos ha permitido, a través del contacto permanente que mantenemos con John, con el consejero delegado de MyWeibo, pues atender a las necesidades de la primera plantilla, del primer equipo, y poder conseguir un ingreso económico para el fichaje de Óscar y de Federico. Esta vinculación con MyWeibo, diaria y permanente casi, pues hoy se ve también reflejado en que coincide en el tiempo la presentación de la nueva línea de smartphones 4G de MyWeibo y de su nueva línea SuperView, dedicada a la tercera edad, en Valencia, donde hoy se encuentra precisamente nuestro presidente, Sunil Barbaja, acompañando a MyWeibo, nuestro sponsor. Para MyWeibo, obviamente, esto significa un espaldarazo y un refuerzo de su marca y de la aportación y de la vinculación que mantiene con el club de Valladolid, que, como sabéis, no es para un año, es para varias temporadas, y que ratifica una vez más ese esfuerzo y esa confianza que ha depositado en nosotros. ¿Por qué el fichaje de Óscar y de Federico? Es sencillo. Este es un club deportivo en el cual el entrenador, durante muchas temporadas, desde el principio de temporada, ha manifestado las carencias que este equipo tenía deportivamente. Todos los días en la rueda de prensa lo habéis hablado con él, lo habéis visto con él. Y lo que hemos hecho ha sido atender las necesidades del entrenador, apoyados en este caso por MyWeibo, que, como os digo, tiene una presencia diaria con nosotros, casi diaria. Nos preguntó cómo podía echarnos una mano, cómo podía ayudar, y la ayuda ha venido de la mano del fichaje de Óscar y de Fede. ¿De acuerdo? Simplemente es eso, agradecer a MyWeibo la presencia con nosotros y continua, y el esfuerzo que deposita y que hace que seamos un poquito más grandes, y agradecer a Óscar y a Fede que estén aquí y que formen parte de este club. ¿Tenéis alguna pregunta para...? ¿Papel se marcha? Bueno, pues es una cosa que os tiene que responder realmente por fin, mañana en la previa del partido. Si lo podéis preguntar, ahora mismo no hay absolutamente nada. Pape está haciendo simplemente una prueba y no se marcha ni deja de marcharse. O sea, ahora mismo no podemos decir ni lo uno ni lo otro. Bueno, buenos días a todos. Estoy súper contento por la oportunidad que me está dando el Club Baloncesto Valladolid. Y nada, agradecer a mi antiguo club, a Spezia, porque se ha realizado mi salida y nada, y vengo aquí para aportar y ayudar en todo lo que pueda al Club Baloncesto Valladolid. Tu caso es diferente al de tu compañero, ¿no? Tú subes de categoría, imagino que un paso adelante en tu carrera. Sí, bueno, yo me fui un pequeñito desde casa para intentar llegar lo más alto posible, y esto es un gran paso hacia mi objetivo, y vengo ante todo a ayudar y mejorar. ¿Te sorprendió la llamada? Bueno, más que sorprender, no. Yo sé que hay varios entrenadores que están siguiendo mis pasos y tal, y más que sorprender, al revés, me alegró, porque valoran el trabajo que llevo realizando desde mucho tiempo. Muy contento con la llamada. ¿Cómo te defines? ¿Jugando? Sí. Pues cuatro versátil. Con respecto a los demás, buen bote, tirador, ya metedor o no, es otra cosa. Pero bueno, yo creo que podría ayudar mucho en el rebote y sobre todo a la hora de correr.
Cuando te llamaron, ¿seguías un poco la evolución del equipo? ¿Sabías un poco las circunstancias y sí, la forma de juego y todo? Sí, sí, sí. Sí, he seguido la Deco, Oro y Plata, la sigo continuamente y sí. Sí que la situación económica no son muy buenas, pero bueno, eso es ya tema de oficina. Yo vengo aquí para ayudar a lo deportivo y queda lo mejor posible con el club y mejora la máxima calidad posible de entreno y partido. Sí, te iba a decir que sin entrar en detalles, bueno, más o menos un poco sabemos las cifras que se están moviendo. Me imagino que el dinero no será lo que te haya movido, ¿no? A venir aquí. No, no, no. Aparte también yo soy joven, tampoco me muevo por el dinero, sino en un gran salto deportivo vengo a ayudar y... Buenos días a todos, soy Óscar Alvarado, muy ilusionado por esta nueva etapa, agradecido por MyWeibo y por el Club Baloncesto Valladolid, con muchas ganas y con todos mis datos para intentar ganar el equipo. Bueno, pregunto lo mismo para la revisa de tu compañero, ¿no? Tú bajas un peldaño, hay veces que hay que dar un paso atrás para luego dos adelante. Sí, he tenido la suerte de poder venir a Valladolid varias veces con el Gran Canaria a jugar y sobra decir que el Valladolid pues creo que es un equipo serio y ojalá pues lo consigamos porque cuando he venido pues así lo he sentido. Tú personalmente es una apuesta, una acción fuerte por ti, ¿no? Por tu carrera. Sí, es una apuesta deportiva totalmente. Yo he estado, bueno, este es el sexto año con ficha CB y creo que debía pues, jugar el Leporo, hacer minutos y establecerme como deportista, como profesional baloncestista para intentar coger minutos de calidad y en algún momento intentar subir. ¿Qué pasó en tu aventura en Alemania? ¿Qué pasó? Al final no pudo ser por el tema de papeles, ¿no? Sí, mi familia es alemana, yo tengo derecho al pasaporte alemán y por eso pues, me fui a jugar a Alemania. Estoy en una lista de espera muy larga para conseguir el pasaporte y por ello para jugar en Alemania. Y por eso he decidido pues, acabar esa temporada, he llegado a un buen acuerdo y he tenido la oportunidad de volver a primero a mi isla, Gran Canaria, que estuve dos meses ahora con el Baloncesto Gran Canaria y ahora pues se me acabó el contrato y tengo la oportunidad pues, de venir aquí a Valladolid por Porfi. Lógicamente el hecho de que esté Porfi es fundamental que te hayas decantado por venir, porque la oferta económica me refiero que lógicamente no tiene nada que ver después de lo que tú has podido vivir en Alemania o en Gran Canaria, vamos. Para mí es la clave de que yo esté hoy aquí, que haya un profesional tan grande como es el entrenador Porfi, y yo creo que es a lo que vengo, ¿no? Aprender de un gran entrenador como lo es él, y eso ha sido pues, lo más importante para yo venir aquí e intentar pues, ayudar al equipo a conseguir el objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? ¿Os ha hablado el entrenador de qué objetivo tenéis? ¿O el club, el equipo, en este caso, qué objetivo os ha marcado? Ya sé que ayer tuviste una toma de contacto, pero ¿qué os ha dicho? Todavía no he tenido la oportunidad de tener esa conversación pues, con el equipo y con Porfi, pero personalmente no me pongo límites. Yo no me pongo un objetivo concreto, ojalá que salga lo mejor posible. Y el objetivo pues, colectivo está claro que es meterse en playoff y dentro del playoff pues hacerlo lo mejor posible. ¿Qué estás buscando deportivamente hablando aquí en cuanto a tu carrera, a la evolución de tu carrera? ¿Sabes explotar, estabilidad, aprender? ¿Qué es exactamente lo que buscas? Bueno, aunque llevo varios años de profesional jugando con baloncesto, creo que todavía soy un jugador joven, creo que todavía me queda mucho por aprender. Vengo aquí a aprender, pero también a intentar pues, contar con minutos e intentar poder desplegar el baloncesto que llevo dentro. ¿Más preguntas? ¿Cómo te encuentras físicamente por el hecho de no haber podido jugar? Prácticamente solo has podido entrenar en lo que va de temporada. Pues he estado bastante mal físicamente durante este año, pero los últimos dos meses al regresar a Gran Canaria pues, me ha ayudado muchísimo al estar en mi isla y ahora me encuentro perfectamente para poder ayudar al equipo. Y pues con la competición de Eurocup que he jugado en Gran Canaria, pues me ha ayudado para volver a tomar minutos y entrar a la pista.